permanente, Reina Flor Baez Lozano. Y como parte importante del grupo parlamentario del PT, se encuentra con nosotros el coordinador de bancada, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Agradecemos la asistencia de presidentes municipales de Muñoz de Domingo Arenas, de Santana Chautempan, de Emiliano Zapata, de Cuajumulco, así también de presidentes de comunidad de este municipio de Apizaco. Saludamos y agradecemos la presencia de la síndico municipal de Apizaco, Marina Aguilar López. Gracias también a la participación de la ciudadana Felipa Sánchez, presidente del sistema DIF estatal. Presidenta. Representantes de la Secretaría del Bienestar, bienvenidos a este espacio. De Lázaro Cárdenas, el alcalde de ese lugar, también muchas gracias por su asistencia. La doctora María del Rosario Texi Zúñiga, representante de DDCER Tlaxcala. Gracias a los representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. De igual manera, agradecemos la presencia de quienes son integrantes de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Gracias también al comisionado y a las magistradas, desde luego que están con nosotros en esta tarde. Para poder trabajar desde el Congreso del Estado y hoy rendir un primer informe de actividades legislativas para la diputada Lorena Ruiz García, también siempre será importante su familia. Gracias y bienvenidos su señor padre, su mamá, su esposo y también sus hijos. Y para dar inicio a este importante evento, agradecemos la presencia y la participación de nuestra diputada federal Irma Jordana Garay Loredo, a quien le solicitamos nos brinde unas palabras de bienvenida a esta serie de actividades y desde luego la opinión que versa desde el Partido del Trabajo por el importante trabajo justamente que ha realizado la diputada local Lorena Ruiz García. Adelante, diputada, gusto saludarla, bienvenida a esta su casa. Quiero decirles que la compañera Lorena es una mujer comprometida primero con el pueblo de Apizaco, con el pueblo de Tlaxcala, pero también comprometida con los ideales del Partido del Trabajo, que hasta ahora ha cumplido a cabalidad lo que los estatutos marcan. Esto me queda claro porque tiene un gran ejemplo, que es un compañero que yo conozco hace muchos años y que siempre ha sido un gran ejemplo para muchos petistas, que es su señor padre, el compañero Reyes de Cristo, para quien tiene un fuerte aplauso. Gracias. Y por supuesto que su familia, que está siempre a un lado de ella trabajando todos los días. Este no es solo un primer año de ejercicio como legislador, sino es una batalla que se ha dado desde el Congreso a favor de las mujeres y de la niñez de nuestro Estado. Me llena de mucha satisfacción y de orgullo tener una compañera líder, de lucha, quien representa dignamente a las mujeres de nuestro Estado y ha sido una gran portavoz del sentir social. El trabajo que se ha venido haciendo desde el Congreso local es que las mujeres podamos gozar de óptimas condiciones de vida, se puedan sentir más tranquilas en la calle, de que ya no tengan miedo, que sean libres, independientes, social y económicamente. Es muy lamentable que todavía en nuestro Estado
en muchos municipios, en muchas comunidades, tengamos aún comunidades que ni siquiera saben que su día inicia en la mañana y termina a las 5 de la tarde porque no hay luz. Las mujeres se sienten amedrentadas. No puede seguir habiendo tanta violencia contra las mujeres en Tlaxcala, ni en nuestro país, porque tienen que regresar a una hora de sus trabajos y no, ni siquiera va a haber luz para regresar a sus hogares. Por ello, las mujeres hemos demostrado ser el pilar de nuestra familia, ya que en todas las trincheras donde nos encontramos, somos guerreras por naturaleza. La mujer tlaxcalteca tiene una doble ventaja: ser revolucionario y nacer en la lucha, porque aquí inició la Revolución Mexicana en contra de Juan Cuamanza. Entonces, el papel de la mujer a lo largo de nuestra historia siempre ha incluido mujeres de lucha dentro del marco de las prioridades sociales, pues está consciente de que los principios insurgentes y revolucionarios de nuestro país, donde las mujeres hemos sido más que necesarias en la lucha por la búsqueda de la libertad, justicia y tranquilidad de nuestros pueblos. Nosotras somos la organización más revolucionaria de la historia. Nuestra lucha no termina nunca, ya que cada día nos encontramos adversidades que el machismo y la desigualdad nos ponen frente. Es por ello que nuestras madres, hijas, hermanas, estamos en pie de lucha y seguiremos alzando la voz, aunque nos la quieran callar. Quiero decirles que la compañera Lorena ha estado comprometida y siempre muy pendiente de lo que pasa desde el Congreso de la Unión, cómo hemos legislado a favor de las mujeres. Todavía nos falta mucho. Hoy tenemos este gran privilegio de servirle al pueblo de Tlaxcala y de servirle al pueblo de México, pero necesitamos más mujeres que se interesen también en la vida pública de nuestro país, porque tomar decisiones por México y por los mexicanos no ha sido fácil, no ha sido una tarea fácil para nadie, pero estar donde estamos es de mujeres muy valientes, y yo estoy segura que aquí en Apizaco, de la mano de la compañera diputada Lorena, se va a lograr que más mujeres apizaquenses puedan estar también en cargos de elección popular, donde puedan representar a sus pueblos, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras, diputada Irma Jordana Garay Loredo. Damos la bienvenida también al doctor Juan Bernardo López Atúcil, del Hospital Central de Apizaco. Saludamos con mucho gusto y agradecemos su presencia a quienes en esta tarde están con nosotros y son parte del Sindicato Liberación 4 de Octubre a través de su líder, Edgar Hernández Chicotenca. Agradecemos la presencia del Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Silvano Garay Ulloa. Y pido a todos los asistentes un fuerte aplauso para quien hoy nos va a dar a conocer de propia voz, la diputada Lorena Ruiz García, el trabajo realizado como integrante de la 64ª Legislatura Local en beneficio de los ciudadanos en el marco de este primer informe de actividades legislativas. Adelante, diputada, le escuchamos. Y a todos, muchísimas gracias por acompañarme. Agradezco la presencia de la diputada federal Irma Garay Loredo. Muchísimas gracias, Irma, amiga, por acompañarme esta tarde. Muchas gracias. A la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, la diputada Reina Flor Báez Lozano. Muchas gracias, amiga. La maestra Margarita Cisneros Soni, representante de la gobernadora del Estado, licenciada Lorena Cuellar Cisneros.
Agradezco mucho que esta tarde me acompañen mis compañeras y compañeros diputados, las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidentes municipales, de comunidad, regidoras y regidores, funcionarios del Ayuntamiento de Apizaco, directores de los institutos municipales de la mujer y de los sistemas estatal DIF, a las y los representantes de las asociaciones civiles y colectivos, a la Unidad de Género de la Procuraduría General de Justicia, a la directora del Centro de Justicia para Mujeres, a todos y a cada uno de los enlaces de las instituciones con los que trabajamos a favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, muchísimas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a mis amigas y amigos por acompañarme y muy en especial a mi equipo de trabajo, porque juntos hemos logrado dar los resultados que hoy daré a conocer. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi familia, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, a mis hermanas. Gracias por creer en mí y por el apoyo incondicional que siempre me han dado. Muchísimas gracias. Y finalmente, gracias a los medios de comunicación que siempre me han acompañado y apoyado con la difusión del trabajo que con tanto gusto llevo a cabo todos los días. Desde el inicio de esta 64ª legislatura, gracias a todos y a todas por estar aquí. Ser legisladora es el honor más alto que Dios, la vida y el pueblo me han dado. Y en ese mismo grado es la responsabilidad y compromiso que asumo. Tengo claro que ocuparse de las leyes, como lo dijo Montesquieu, es lo más importante del Estado, ya que la existencia de relaciones justas o injustas, mucho depende de ellas. Las leyes son la expresión del espíritu de un pueblo, la razón del gobierno. Ahí se condensan los anhelos, las luchas, las necesidades, los sueños y la esperanza de cada habitante. En ellas la sociedad encuentra senderos para regularse, para ponerse a salvo a sí mismo, para evitar el abuso de los más fuertes, para hacer que el poder se ponga al servicio de todos y no se convierta en un instrumento de manipulación, sometimiento o explotación. Sé que cuando las leyes son justas, se convierten en la llave para lograr el bien común, en la posibilidad para alcanzar el desarrollo pleno y digno de la persona. Es a través de las leyes justas como habremos de transitar hacia la formación de una ciudadanía virtuosa, cuyo reflejo sea la alegría que deja el acto bueno, el obrar correcto, ese acto que emana del vivir con apego al cumplimiento del deber, deber siempre resuelto al amparo de la ley. Recibir la oportunidad de legislar solo puede retribuirse con trabajo. Así es como agradezco el encargo que me han dado, al otorgarme la facultad de representarlos en el Congreso del Estado. Por eso estoy aquí, para dar cuenta del cumplimiento de mi deber, para que juzguen y me ayuden a seguir dando resultados favorables, para que sepan que a través mío el pueblo de Tlaxcala tiene voz, para que en mi persona encuentren la vía para hacerse presentes en la actual legislatura. Es por ello que el día de hoy estoy aquí, para entregar cuentas sobre lo que he realizado en favor de la ciudadanía, del Estado de Tlaxcala y que tanto me satisface compartirles. Con fecha de 30 de septiembre del año 2021, con el apoyo de mi compañero y amigo, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presentamos ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como la Ley de Salud para el Estado de Tlaxcala, con relación a la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Es de vital importancia que sigamos insistiendo en la aprobación de esta iniciativa, ya que con fecha 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres
y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Al haberse alcanzado una mayoría de Supremo que supera los 8 votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, a partir de esa fecha, que al resolver casos futuros deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que solo prevén la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción. Sin embargo, es necesario que nosotros los legisladores realicemos el trabajo que nos corresponde, por mandato judicial. No se trata de una decisión personal, no se trata de creencias religiosas ni de creencias morales. Se trata de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es nuestra obligación darle cumplimiento, por lo que seguiré trabajando para que las mujeres tengamos derecho a elegir. Mi cuerpo, mi decisión. Con fecha 9 de noviembre de 2021, en sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía presenté la iniciativa por lo que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala. La reforma propuesta establece como requisito para ser Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos de Género y Violencia Familiar, además de lo que refiere el artículo 37 de la Ley de Referencia, que estén certificados en el estándar de competencia EC0539, denominado Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, entendiendo que el propósito del estándar de competencia es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que brindan atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Mediante la determinación de la problemática y la orientación de la mujer víctima de violencia de género, con el objetivo de identificar las necesidades y prioridades de la mujer víctima en relación a su situación de violencia de género y salvaguardar su integridad física y emocional. Dicho estándar ayudará a profesionalizar a través de la evaluación y certificación a las personas que realizan el primer contacto con mujeres víctimas de violencia de género en las diferentes instituciones que brindan atención a esta problemática social, incorporando un marco de derechos humanos que privilegie la calidad y calidez en la atención. Esta iniciativa de reforma fue aprobada en la sesión ordinaria del día 24 de marzo del 2022. Y además de sentirme orgullosa por este avance, sé que va a generar grandes beneficios para el acceso a la justicia y sobre todo para las mujeres de nuestro estado. Con fecha 28 de febrero de 2022, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Esta iniciativa tiene el propósito de eliminar las uniones infantiles, es decir, el apartado de la emancipación y las dispensas por parte de las autoridades para que se unan en matrimonio los menores de edad. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, estableció la obligación para las entidades federativas determinar en sus leyes como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. En tal dispositivo, el Congreso de la Unión dejó clara la obligación para las entidades federativas de prohibir los matrimonios o relaciones conyugales a personas menores de edad. Es decir, en ningún estado de la República Mexicana debe existir posibilidad alguna para que un menor de 18 años pueda celebrar matrimonio o una relación conyugal. Al hacer mención de una relación conyugal, nos referimos a las uniones infantiles. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en algunas sentencias a favor de prohibir o restringir el matrimonio entre menores, ya que protege su desarrollo toda vez que podrá hacerlo al alcanzar la mayoría de edad. Y mientras sean menores, se estará protegiendo el interés superior del menor y su libre desarrollo. Toda vez que podrá hacerlo al alcanzar la mayoría de edad, mientras sean menores,
estará protegiendo el interés superior del menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las afectaciones que conlleva que los menores de edad contraigan matrimonio son tan graves que no justifican la dispensa. Esta iniciativa está en discusión y será aprobada en el siguiente periodo legislativo ordinario, porque tanto como yo como mis compañeros y compañeras diputados estamos convencidos de que al aprobar esta iniciativa tendremos un gran avance para prevenir y erradicar las uniones infantiles. Y finalmente, con fecha 10 de mayo del 2022, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, iniciativa que tiene como propósito institucionalizar la perspectiva de género a través del Instituto Municipal de la Mujer. La institucionalización de la perspectiva de género es un proceso sistemático de integración de un nuevo valor en las rutinas del quehacer de una organización, mediante el cual las demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos regulares a las normas institucionales. Como resultado de esta incorporación formal de la perspectiva de género, se generan prácticas, reglas y sanciones mantenidas por la voluntad general de la sociedad para propiciar la igualdad, combatir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y contrarrestar las desventajas sociales que se asocian en la condición de sexo genérica. Para lograr el objetivo, se propone modificar el artículo 71 de la Administración Pública Centralizada para que la directora del Instituto Municipal de la Mujer forme parte de la administración. Se propone la adición de los artículos 73 bis y 73 ter, en los que se describen las facultades y atribuciones del Instituto Municipal de la Mujer, como proponer programas, proyectos y acciones dirigidos al desarrollo integral de las mujeres en coordinación y concentración de los sectores públicos, privados y sociales. Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres. Impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos, sociales y de servicios. Impulsar la profesionalización del personal femenino dentro de la Administración Pública Municipal, entre otras. Y con esta iniciativa, el Instituto Municipal de la Mujer tendrá el lugar que merece en la administración de cada municipio. Y va a implementar las acciones correspondientes en apoyo a las mujeres de todo el Estado. Esta iniciativa está en proyecto de elaboración del dictamen para su posterior discusión y aprobación. Ahora me gustaría compartir el trabajo realizado tanto en el Congreso como parte de las actividades de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas que presido, así como el apoyo a escuelas, asociaciones civiles, comunidades y a la ciudadanía en general. Como parte del trabajo legislativo, y como muchos de ustedes ya sabrán, orgullosamente presido la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas. Y si bien es cierto que la mayoría de las actividades en las que he participado y en las que he trabajado ha sido a favor de las mujeres, eso no me ha alejado de la ciudadanía y de apoyarlos en todo lo que esté en mis manos y que tanta satisfacción me ha dado, ayudar a la gente que se ha acercado a mí. Les comparto que soy vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión, de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, de la Comisión de la Familia y su Desarrollo, de la Comisión de Asuntos Migratorios, y cada una de estas comisiones sesionamos una o más veces al mes, y en las que participo activamente en la toma de decisiones, siempre a favor de la ciudadanía. Ahora bien, en el mes de septiembre del año pasado, iniciamos con las actividades y el trabajo de la mano con las asociaciones civiles. Recibimos a la directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, DDSER, en Tlaxcala, doctora Rosario Texizúñega, así como integrantes de los colectivos feministas y activistas, quienes nos hicieron llegar su agenda de trabajo y con quienes hemos trabajado desde entonces en beneficio de las mujeres y niñas. Se han realizado mesas de trabajo con temas como uniones infantiles, causas, consecuencias y legislación, feminicidio, salud mental de las mujeres, matrimonio infantil y adolescente, despenalización del aborto,
en coordinación con el colectivo Mujer y Utopía, DDC Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Red Estatal de Jóvenes por los Derechos Humanos, beneficiando con estas acciones a todas las mujeres del estado de Tlaxcala, a niñas, niños y adolescentes. Dentro de las acciones para apoyar a la sociedad civil y con el apoyo de la gobernadora del estado, se llevó a cabo una reunión en Casa de Gobierno con más de 30 representantes de los colectivos. Reunión en la que la gobernadora escuchó atentamente las peticiones de cada representante. Acciones a las que se les está dando oportunidad, puntual seguimiento, y quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los colectivos que deseen participar con su servidora y mi equipo de trabajo. Las puertas del Congreso siempre estarán abiertas para recibirlas. Recientemente me reuní con representantes de la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala y un grupo de madres víctimas de violencia vicaria. Al respecto, he de informar que ya tenemos en el Congreso dos expedientes parlamentarios sobre reformas a la ley que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Respecto a la prevención y sanción de la violencia vicaria, mi compromiso es trabajar con mis compañeras y compañeros diputados para legislar en este importante tema, ya que es importante visibilizar la violencia vicaria y sobre todo ofrecer acceso a la justicia a las víctimas de este tipo de violencia. Otra de las acciones llevadas a cabo en el mes de octubre y con la finalidad de prevenir el cáncer de mama, se dio inicio a una campaña de prevención dirigida inicialmente a las mujeres de Atizapán y posteriormente al resto de la población. Con el apoyo de ITAES y la Fundación Esmerros AC, en la que ITAES nos apoyó con mamografías gratuitas y a todas las mujeres que requirieran de este servicio médico, además de brindar estudios de Papanicolaou y colposcopía gratuita, apoyando a más de 1.500 mujeres en todo el estado. En esta importante campaña se llevaron a cabo conferencias magistrales sobre la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama, para concientizar a todas y todos sobre esta lucha contra el cáncer de mama. Conferencia que fue impartida de forma presencial y en línea, llegando a más de 1.000 personas. En esta valiosa campaña de prevención y para brindar el apoyo a todas las mujeres, visité el Centro de Reinserción Social Femenil de Atizapán y con el apoyo de 12 médicos de la Secretaría de Salud se les brindó atención médica, mastografías y estudios clínicos a todas y a cada una de ellas, beneficiando con este servicio a las 87 mujeres que se encuentran allí. Acudimos a municipios como Santana Chertempan, Totolac, Panotla, la comunidad de Candelaria Teotlalpan, para impartir pláticas sobre la prevención de cáncer de mama, beneficiando a más de 500 mujeres. Continuando con el informe de actividades y con el objetivo de apoyar a mis vecinos del municipio de Apizaco, se instaló una oficina de atención ciudadana en el domicilio que ocupa el Comité Municipal del Partido del Trabajo en esta ciudad, los días lunes de 10 a 2 de la tarde. Y con apertura hemos recibido a más de 1.500 personas a quienes se les ha apoyado de diferente forma desde asesoría jurídica, canalización, gestión y más. En ese orden de ideas y con la finalidad de apoyar a las instituciones educativas, he realizado visitas a escuelas como la Secundaria General número 10, Héroe de Nacozari, en la que se realizó una jornada de plantación de árboles, entrega de luminarias y entrega de material para el mantenimiento de áreas verdes, beneficiando a 400 estudiantes. Asimismo, visité el Centro de Atención Múltiple número 2, Baltasar Donado Olvera, en San Andrés, Aguaguatepec, en donde se realizó una donación de lavabos para contribuir a generar condiciones sanitarias que ayuden a evitar la propagación de COVID, beneficiando a 89 niñas y adolescentes y al personal adscrito a esta institución educativa. Por lo que respecta a las 7 comunidades que integran el bello municipio de Apizaco, que tanto amo y llevo en mi corazón, he apoyado con material para construcción para la parroquia de Loma Verde, apoyo económico a deportistas, apoyos económicos a personas con algún padecimiento, ya sea de salud o movilidad, apoyo a personas con debilidad visual,
pintura para la capilla de Guadalupe Texcalac, balones a la escuela telesecundaria de Guadalupe Texcalac, apoyos para la fiesta patronal de la comunidad en Morelos, apoyo con pasteles para el festejo del Día del Niño en Santa María Texcalac, Colonia Morelos y en Guadalupe Texcalac, apoyo con pastel para el festejo del 10 de mayo en Apizaquito y San Isidro, y se implementó una jornada de salud visual entregando más de 1000 folios para que las personas que lo necesitaran acudieran a comprar sus lentes con un 60% de descuento. Que mucho agradezco a Ópticas Armentas por este apoyo. Corte de cabello en San Isidro, Colonia Morelos y Guadalupe Texcalac. Dentro de nuestras actividades y para apoyar a todos y a todas, y con la finalidad de prevenir la violencia desde el noviazgo y la trata de personas con fines de explotación sexual, se dio inicio a pláticas en el nivel preparatoria, iniciando con el COBAT 10, ubicado en este municipio de Apizaco, donde actualmente se están impartiendo, ya que es muy importante que desde la adolescencia evitemos relaciones violentas. Estas actividades estamos llevando a cabo con el apoyo de la Unidad de Género de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, el Instituto de Deporte de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tlaxcala, la Secretaría de Salud y del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a quienes agradezco infinitamente su apoyo y colaboración. Ahora bien, dentro de mis labores como integrante del CEPACER, Sistema Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres, como integrante del Consejo contra la Trata de Personas y del Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres, participé en la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, que está atendiendo y dando seguimiento a la alerta de violencia de género en los 60 municipios del estado de Tlaxcala. He de mencionar que su servidora y mi equipo de trabajo estamos trabajando activamente en el seguimiento de estas acciones, especialmente en lo que respecta a la armonización legislativa y prevención. Además del trabajo legislativo, me gusta apoyar con otro tipo de acciones para prevenir y, en su caso, erradicar la violencia en contra de las mujeres. Por lo que, en el mes de noviembre y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevaron a cabo diversas actividades como un ciclo de conferencias con temas como violencia de género y feminicidio, ponencias sobre codependencia emocional de pareja, foros sobre pensar en la violencia, presentación de una obra de teatro denominada Mujer no se escribe con M de macho, beneficiando con todas estas acciones a más de las 2000 personas, entre ellas mujeres, hombres y adolescentes. Para prevenir y erradicar la violencia de origen, se abrió un espacio de reflexión para niñas con el apoyo de la licenciada Vanessa Pizano. Se presentó Martina Vete a la Cocina, beneficiando en esta forma presencial a más de 50 niñas y a más de 487 personas en línea. Y con la finalidad de reconocer el trabajo de todas y cada una de las valiosas mujeres que trabajan día a día, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, con el apoyo del Congreso del Estado, ofrecí un desayuno como un gesto de reconocimiento a su gran labor y esfuerzo, beneficiando a más de 300 mujeres, entre ellas diputadas, funcionarias públicas, representantes de las asociaciones civiles y a todas y cada una de las compañeras que nos apoyan con su trabajo diario en el Congreso. Generar lazos institucionales es de vital importancia para dar mejores resultados. Es por ello que en el mes de noviembre del año pasado firmé un convenio con el Instituto Estatal de la Mujer para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, institución con la que he estado trabajando de manera coordinada, realizando actividades como el encuentro para incentivar a mujeres a incursionar en el emprendimiento y o autoempleo como método del empoderamiento a partir de experiencias de distintas mujeres emprendedoras, beneficiando con publicidad a las mujeres emprendedoras del estado y seguimos implementando acciones en beneficio de las mujeres. Estamos trabajando con el titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala, el doctor Óscar Xicoténcal Pérez, para legislar respecto a la prevención y sanción de la violencia obstétrica, que todos los días le hace tanto daño a las mujeres que acuden a solicitar este servicio. Y finalmente, toda vez que como servidora pública, mi quehacer también consiste en prepararme día a día e implementar acciones con el apoyo de quienes somos parte del servicio público,
En el mes de mayo acudí a la Asamblea Plenaria COPECOL, Conferencia Permanente de Congresos Locales con sede en el Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, en la que se firmó un convenio Movimiento Viva México contra la explotación sexual infantil, movimiento que preside Eduardo Verastegui. Estuve en la ponencia Desafíos y Perspectiva de la Justicia en México, impartida por el doctor Roberto Vidal, y he participado en diversos encuentros y diálogos con mujeres lideresas de organismos públicos del Estado de Tlaxcala. También me preparo asistiendo al taller de oratoria y debate político que organiza el Congreso del Estado, porque la ciudadanía se merece una diputada que todos los días esté constantemente en preparación para brindar los mejores resultados. Amigas y amigos, mucho queda por decir, mucho queda por escribir, pues la historia día a día se reelabora. No obstante, mi esfuerzo desde la posición que hoy ocupo es y será por marcar un rumbo nuevo. Uno de paz, uno libre de violencia, libre de miedo. Ese es mi compromiso como diputada local del Partido del Trabajo. Velar por la justa distribución del presupuesto público. Acompañar a la ciudadanía hasta donde las fuerzas me alcancen. En la gestión, que dé cumplimiento a la satisfacción y necesidades más apremiantes. Y sobre todo, sepan que en Lorena Ruiz, Tlaxcala tiene una representante entregada, sin reservas a la elaboración y respaldo de las leyes que nos ayuden a desterrar vicios y prejuicios, excesos y defectos, impunidad y opacidad, y muy especialmente a combatir la injusticia y la ilegalidad. Cuentan conmigo para seguir caminando juntos, para hacernos fuertes ante la adversidad y recrearnos en la prosperidad. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias. Muchas gracias a la diputada Lorena Ruiz García por la presentación de este primer informe de actividades legislativas, que tiene como único objetivo justamente informarle a la ciudadanía cuál es el trabajo realizado desde el Pleno del Congreso del Estado. Agradecemos la presencia del diputado Vicente Morales Pérez, presidente del Comité de Administración. Gracias a la representación de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De igual manera, gracias al secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón. Solicitamos la presencia de quien trae la representación del Gobierno del Estado, de la titular del Poder Ejecutivo, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, y en su representación, quien es titular del Instituto Estatal de la Mujer, la maestra Margarita Cisneros Soni. Adelante, maestra. Con el alto honor que me confiere la licenciada Lorena Cuellar Cisneros en traer su representación para traer un saludo sororario a la diputada Lorena Ruiz García por este primer informe de actividades que da cuenta a la sociedad en este día. Al mismo tiempo, felicitarla por esta agenda de trabajo que día a día, desde muy temprano hasta en muchas ocasiones que se oculta el sol, el trabajo legislativo y en particular de las mujeres es una doble o triple jornada por el proceso histórico y cultural que traemos y que traen en particular la diputada en esta tarea legislativa. Al escuchar este primer informe, nos evoca el proceso histórico
de la participación política de las mujeres, porque dar cuenta de un primer informe es reivindicar las luchas de quienes nos antecedieron como mujeres para tener alguna representación y en particular para tener la voz de las mujeres en una tribuna como la representación que tiene la diputada Lorena Ruiz. El hacer transparente las acciones reivindica esta lucha que no ha terminado y que seguramente desde la tribuna seguirá luchando por los derechos que se necesitan hacer valer y los que faltan aún por escribir. Una de las características fundamentales por la que se luchó para que la mujer tuviera la representación justamente es esta rendición de cuentas y transparencia, como lo que hoy hemos escuchado en este gran informe de las actividades legislativas y sociales en favor de la sociedad en general y de las mujeres en particular. Sin embargo, existen muchos retos, en particular por la comisión que representa a la diputada, que es la igualdad de género y contra la trata de personas. Si bien es cierto que se ha avanzado en la igualdad de género, en el derecho sustantivo, en el derecho jurídico, falta mucho por construir en el derecho sustantivo. Y es por ello que se destaca la estrategia que tiene nuestra gobernadora de hacer esta vinculación institucional en los tres órdenes de gobierno: el gobierno federal con las instituciones que se representan, el gobierno estatal, el gobierno municipal y en particular entre los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y con la ciudadanía. Por ello, el mensaje que traigo hoy de la gobernadora es seguir haciendo este esfuerzo institucional de cerrar filas, hombres y mujeres, día a día, para que este informe que está en unas hojas, que está en la tribuna, se pueda sentir, se pueda palpar en cada uno del bienestar de la sociedad y de las mujeres en particular. Y entonces se podrá materializar esa filosofía de poder escribir una nueva historia en esta coordinación institucional. Muchas felicidades, diputada. Muchas gracias por permitirme esta voz de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Agradecemos también que esté con nosotros, quien es el representante de la región Apizaco, de la sección 31 del CENTE, Alan Paredes Avendaño. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos han acompañado a la presentación del primer informe legislativo de la diputada Lorena Ruiz, nuestra diputada. Gracias por su presencia y por hacer parte de este evento tan importante, donde el objetivo principal de la diputada Lorena Ruiz es tener transparencia e informar a la ciudadanía sobre el trabajo legislativo en este primer año de actividades. Excelente tarde para todos ustedes, gracias de nueva cuenta y los invitamos a un brindis de honor aquí justo al lado de esta Casa de la Cultura. Gracias y un fuerte aplauso a la diputada Lorena Ruiz García por este primer informe de actividades legislativas. Excelente tarde. Aquí en la puerta, ¿no?